Bye. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Isabela se llama De Esperando que tú te encuentres muy bien. El día de hoy te quiero compartir estas fragancias que son elegantes, femeninas, que tienen ese poder y esa estela y esa duración increíble. Tienen un poder estas fragancias. No son compras a ciegas, chicos, chicos, son compras definitivamente que tú te tienes que poner en tu piel. Esto yo le diría, estas fragancias son ya con personalidad olfativa. Esas personas que ya están, que ya han percibido de todo. Yo, ustedes saben que a mí me encantan los aromas que duran y que tienen gran estela. Generalmente yo siempre les voy a enseñar eso, chicos, chicas. Perfumes que tengan duración y gran estela porque es lo que me gusta. Bueno, si eres nuevo por aquí, te invito a mi canal. Estoy hablando de la vida del amor y de fragancias, esos aromas que se nos quedan aquí en el alma, en los recuerdos. Voy a comenzar con esta preciosidad es el infaltable Chanel con su potencia preciosa del number, number Five, la U. Es una fragancia que de verdad que me ha admirado. Esto queda perfecto para esas mañanas de verano elegantes. Y pues a ti te gusta vestirte elegante, pues esto queda perfecto con un outfit elegante, con un evento que tengas que ir, con un desayuno, hasta para la oficina. Me dura de 10 hasta 12 horas, queda una estela apagadita, las cuatro primeras horas tiene una gran estela es algo perfecto porque es algo cítrico tiene ese toquecito de neroli tiene ese toquecito como amaderadito tiene los aldeídos pero no está tan fuerte como su hermanito el nombre five es algo perfecto me encanta tiene un toque elegante un toque sofisticado y tiene limpieza resaltan sí las flores aquí en este me encanta tiene ese poder femenino y sofisticado te lo súper recomiendo. Y bueno, voy a, a decirles cómo me lo pongo. Yo me lo pongo también con este spray del pelo. Quedan perfectos. Hasta incluso me dura un poquito más la estela, les soy sincera. Este es el spray de cabello. Me los combino los dos. Miren, para esas mañanas sofisticadas, elegantes. Es una perfección. Se lo súper recomiendo en estas mañanas veraniegas. Queda perfecto. Y acá vengo con esta preciosidad que es de la casa Memo, hace tiempo que no nombro esta, esta casa perfecta que es Memo. Es la Libela, que pues, les soy honesta, la Libela sí me ha jugado, se me ha escondido la Libela. Con esta, este gran poder que tiene la Libela ahora en estas mañanas de verano, se lo súper recomiendo. Es una fragancia súper elegante y sofisticada. Tiene ese toque de rosa que es lo que más sale en mí, ese toque de rosa, ese toque de jazmín, esas flores que tiene. Es una maravilla, tiene su toquecito como de miel, no lo detalla en las notas y también tiene vainilla. Dice que tiene coco, dice que también tiene tabaco, pero yo realmente no siento mucho esas notas. Pero es una perfección que te envuelve sumamente femenina, sumamente elegante. Está perfectamente para las mañanas de verano. Está súper elegante y súper femenino. La súper recomiendo por su gran fuerza, su gran poder de estela y su duración, que para estas fechas me dura de 10 hasta 12 horas este perfume. Es la Libela de la Casa Memo, una perfección. Y bueno, sigo con esta, con esta fragancia, que es el alien sublime de la casa. Ustedes ya saben, esta casa poderosa que es Mugler, que tiene unas fragancias sumamente poderosas. Pero este es el hermanito del alien, que ya todos conocemos que es un perfume que tú tienes que tener personalidad olfativa para poder tener estos perfumes. También tiene su toquecito intoxicante, claro que sí. Esto de aquí... ¿Qué es lo que sale más en mi piel? Ese jazmín, esas notas sol, solares, eso cítrico, esa parte de esas flores que tiene. Está perfecto. Chicos, chicas, se los súper recomiendo. No deja de tener su, su nombre, Alien, Mugler. No deja de tener ese vetiver que sí se deja también notar. Es una perfección un poquito intoxicante, pero no te va a dejar de gustar. Es una perfección elegante sofisticada, la súper recomiendo para este verano, estas mañanas con ese sol ardiente, esto es una delicia, una maravilla, una perfección, es el alien sublime de la casa Mugler. Y sigo con esto, esto de aquí me quita el aliento, esta perfección, es algo divino, es algo perfecto, es el Gucci Bloom, ¿qué les puedo decir? Yo el Gucci Bloom lo conocí exactamente. Cuando yo tenía unos 20 años, casi no me gustaba. Tenía esos nardos que sí son bien como picositos. La nota de nardos tiene su toquecito como, en, como que te pica un poquito la nariz. ¿Qué les puedo decir? Me lo voy a poner. No lo voy a oler así. Esto es elegante, sofisticado, femenino. Estos son los nardos jugositos, fresquitos. Su toquecito dulcecito, un toquecito dulcecito tiene. Pero no deja de ser esa soberbia que tienen las fragancias de Gucci. Casi la mayoría son, tienen esa, ese toquecito de soberbia. Yo lo digo siempre, la casa Gucci tiene ese toquecito como de soberbia. Sí. Me encanta, súper refinado, súper... Tiene hasta un toque de lujo esta fragancia. Se lo súper recomiendo. Es el Gucci Bloom que no te puede faltar. Son nardos en su máxima expresión. Seguimos. Seguimos con, con esto. que Esto es un, algo increíble. Me encanta este. Esto es una perfección que hace un año me lo compré. No me lo quería comprar, pero aquí está. Miren, qué perfección de perfume para el verano. En mi piel se ha convertido en un perfume sumamente sofisticado en las mañanas. Yo me lo pongo, esto es, sale, tiene esa salida frutal que si sí te amaga como, si sí te marea un poquito, como quien dice, no, te confunde, no marea, porque la, la fragancia sí es un poquito intoxicante, como ya les había dicho, estas sí son intoxicantes, cada una tiene su toquecito. Esta también lo tiene pero en su salida me marea porque en su salida tiene esas, esos frutos que tú dices, wow, esta fragancia es súper juvenil. Pues no, tiene un secado sumamente de mujer. Tiene ese pachuli, tiene bastantes notas frescas, tiene bastantes notas verdes, tiene esa nota de fruto, pero termina con ese toque de pachuli que lo hace que no sea una compra ciegas porque no a todo el mundo le gusta el patchouli chicos, chicas pero que les puedo decir es un, una perfección por estas mañanas de verano es algo perfecto me encanta, lo súper recomiendo es un parís de lo que es la casa YSL una divinura, hasta me lo voy a poner sino que tengo tantos perfumes chicos, chicas ya ustedes ya saben que nosotras las que estamos aquí siempre tenemos un papelito. Yo no soy de papelitos, chicos, chicas. Oh, no, esto es una perfección. La súper recomiendo para esos días, esas mañanas de verano, que está el sol que quema. Es una perfección, en serio. Una perfección de sofistic sofisticación y súper elegante. Y estoy con este último, que de verdad que es este perfume. Para mí es una delicia. No es un perfume que podemos comprar a ciegas. Esto es esencia número 9 de Elisa. ¿Qué les puedo decir? Esto es sumamente femenino. No tiene nada de ese toque dulce. Tiene un pequeñito. Esto es tuberosa su, en su máxima expresión con un poquito de canela. Déjenme decirles, es un olor sumamente limpio, sumamente sofisticado, sumamente elegante. Tiene una calidad impresionante. Con este perfume te vas a dejar notar en estos días eh, de verano. Es una preciosidad, me encanta. Me lo he puesto en los días que hace frío también. Queda también, se te queda bien. Pero en mi piel, para estas fechas, para esta mañana, para esta... esta Tardecitas de sol queda perfecto por ese ese olor a, a, a limpio que tiene, muy rica fragancia. La súper recomiendo en serio, está deliciosa para esas amantes de lo que los perfumes serios que no les gusta mucho el dulce, esto es una perfección, chicos, chicas, la súper recomiendo y bueno. Yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te hayan gustado estas sugerencias. Espero que tengas una por lo menos. Y pues si tienes todas, pues entonces disfrútalas. Porque están preciosas, elegantes, estela, duración, impecables. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Espero que ustedes anden dejando huella con sus aromas. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. 嗯。Mm.